Preoccupa della barriera così come Soviero. Vediamo Leone, lui che mette giù il pallone. Forse va Londuregno con l'interno destro a giro. Si allontana Vicari, se ne vanno un po' tutti adesso, resta soltanto Morabito, potrebbe calciare di sinistro Morabito, però secondo me la soluzione più probabile è il destro di Leon. Vediamo, tutto pronto, barriera a distanza, fischiato l'arbitro, va Leon, calcia lui col destro, Leon, rete, che gol! Leon, 5.30 sul cronometro, Londuregno, Leon, fa impazzire Granillo, 1-1. Grande partita adesso, tutta da seguire, punizione magnifica e poi il balletto di Leon, primo gol in Italia per lui e poi un saluto lassù in cielo, c'è anche la maglietta, eccola qua, Gesù è la mia fonte di vita. Leon, 5 minuti, 30 secondi, punizione da manuale, la gioia di tutta la curva sud, ha cercato volutamente il pallone Leon, lo voleva calciare lui questo tiro di punizione, l'applauso anche di Colomba per Leon. E allora 1-1, non ci poteva fare assolutamente complicata la partita per la Salernitana, perché adesso la regina prende morale, guardate che gol, Leon, gran botta, cerca l'incrocio, pallone assolutamente imparabile, quello dell'Honduregno, primo gol in Serie A, è stato acquistato. ¿Cómo te pones a creer que ese, precisamente ese, va a ser tu primer gol en el fútbol italiano, hermano? ¡Qué locura la de Rambo! Ese gol que acabamos de ver, que fue en Serie B. Él tenía pocos partidos con la Regina. Y ese fue su estreno como goleador allá por el 2001, que fue cuando él fue fichado por la Regina de la Serie B de Italia. Y esto fue contra la Salernitana. Bueno, la verdad es que nunca me voy a cansar de compartirles cada vez que me encuentre con este tipo de videos en redes sociales. Se los voy a compartir. No me voy a cansar nunca de decir y de admirar las locuras de este irreverente que fue Rambo de León, en el buen sentido de la palabra. Irreverente, rebelde, crack, talentoso, genial, fantástico Rambo de León. Un jugador que yo no sé si lo vamos a volver a tener, Dios quiera que sí, pero que en su momento nos maravilló y nos hizo felices. A pesar de sus locuras, de sus vaivenes, de todo lo que él tenía, porque todo venía en un paquete, pero que nos pudo y nos supo hacer muy felices con estos destellos de magia y con estas genialidades que, reitero, al día de hoy en el fútbol hondureño no he visto a alguien más hacerlas. El Julio César Rambo de León, que bueno, no me cabe ninguna duda, en su momento fue el mejor pateador de tiros libres a pelota parada de la CONCACAF, de Centroamérica y de CONCACAF, lejos. Y en su momento también, no estoy diciendo ninguna novedad, fue uno de los mejores ejecutantes de tiros libres del fútbol italiano, ¿verdad? O sea, era una cosa espectacular como Rambo, cada vez que se paraba detrás de una pelota, como hondureños teníamos la sensación de medio gol. Era casi un penal cuando Rambo León tenía un tiro libre. Era casi un penal, la verdad. Era algo que... No, mejor no digo más nada porque me voy a poner a llorar, pero sí, de verdad, era una cosa que no, reitero, no sé si la vamos a volver a ver. Rambo se paraba detrás de una pelota y vos estabas 90% seguro que dentro de 3-4 segundos ibas a estar gritando gol. Era una cosa de locos. Pero bueno, esto fue uno de los videos del día. Voy a subir otro ahora, recordando la calidad y la magia de Julio César Rambo de León en este tiro libre. Y bueno, espero que les haya gustado. Voy a estar subiendo más videitos así, cortitos de jugadores. Pueden ser hondureños, pueden ser centroamericanos, no se preocupen por eso. Pero bueno, ahí está el Rambo de la gente con su primer gol en el fútbol italiano. Un pedazo de gol. Saludos para todos.